Hello and welcome to this new video tutorial. I am Lucía Pérez, a student of Professional Training in Business Administration. Bueno, en el video de hoy voy a hacer la primera práctica del How to 06 de Binary System. Lo primero que nos dice es que abramos File Explorer y que limpiemos la carpeta de documentos. Pues tecla Windows E y nos vamos a documentos. Yo en este caso no tengo nada y Wondershare no lo puedo eliminar porque lo estoy utilizando ahora. Lo siguiente que nos dice es que limpiemos la papelera de reciclaje. Pues pinchamos tecla Windows D, botón derecho en el icono, le damos a Empty Recycle Bin. Pinchamos y nos dice que se borrará permanentemente. Le damos a Yes y la papelera ya está vacía. Lo siguiente que nos dice es que abramos Notepad y escribamos la letra A. Tecla Windows, Note. Le damos a Enter y escribimos la letra A. Nos dice que lo guardemos como el documento. Bueno, sí, aquí está mal, pero bueno, me he ido a mi OneNote porque en Teams, en el canal Teams, estaba mal escrito. Pero el archivo hay que guardarlo como pone aquí. Entonces voy a copiar, Control C, me voy a ir a Notepad. Le doy a File, Save As. En este caso lo voy a guardar en documentos. Y pego. Aquí donde pone Your Name, voy a poner mi nombre. Y primero. Le damos a Save. Y miramos el siguiente paso. Bueno, nos dice que tabulemos a File Explorer y aquí podemos comprobar que está el documento, bueno, el Notepad que acabo de crear. Nos dice que miremos las propiedades del documento y capturemos esa ventana. Bueno, pues nos vamos al documento, pinchamos botón derecho, Propagate, y podemos comprobar que el tamaño es de 1 byte y cuando lo hemos creado, modificado, accedido, etcétera. Donde pinchamos en Details y también podemos ver, bueno, en este caso es el mismo byte porque solo hay una letra y no ocupa nada de espacio. Bueno, lo próximo que nos dice es que capturemos esta ventana que nos aparece y es Alt Imprint Pad. Le damos a OK y nos vamos a ver lo siguiente que nos dice. Bueno, que la peguemos en un documento de Google porque no se puede, en Notepad no nos deja hacerlo. Nueva ventana, bueno, me voy aquí, ya que de paso le doy a Word, documento en blanco. Bueno, una vez se nos haya abierto Word, pinchamos en tecla Windows, o sea, perdón, Control V y se nos pega solamente la ventana que tengamos abierta en ese momento. A ver si carga, está insertando la imagen. Bueno, pues aquí la tendríamos y la vamos a llamar, no nos vamos a complicar, voy a copiar y pegar esto, el nombre de la práctica, no me complico, Control V y en este caso vamos a añadir en Computer Science, en Windows y vamos a crear una nueva carpeta que se llame Binary System. Le damos a New Folder y por ejemplo vamos a poner 04 Binary. Le damos a Create y pinchamos y lo guardamos aquí, Move Here. Y bueno, lo último ya que nos dice es que saquemos nuestras propias conclusiones. Bueno, yo lo que puedo sacar de este ejercicio es que es evidente que con una sola letra en un bloc de notas, o como por ejemplo en Notepad, no ocupa demasiado espacio. Y well, I hope you like it and see you in the next video tutorial. Bye.